parfum qu'on respire. Buenas noches, televidentes de Canal 5 y programa Appetit. Yo soy Choclo Merlos y vamos a explicar la elaboración de las pizzas caseras Choclo Merlos, se llama. Pizzas artesanales Choclo Merlos. Orégano, ají molido, pimiento, lo que a usted le guste. A mí personalmente me gusta hacerlo con la base, hacerla con un poquito de cebolla y un poquito de morrón. Look to come say hello, I'm alive. Say me, myself, and my eyes. Me and your teeth, funky star. So I've been singing this song. Yes, I did. Well, I've been singing this same before. I've been singing these songs, Colocamos un poquito de sal, eso después vamos rectificando. Ponemos un poquito de orégano, eso va en gusto. Acá se puede crear, se puede poner orégano y un poquito de pimienta y un poquito de ají molido, lo vamos a poner. Para hacer una salsita que le dé sabor a la preparación. Estas son pizzas, yo les digo que son artesanales. Estos son todo casero, hecho por mí. Acá no hay ninguna máquina que se le parezca. En fleur bleue coulent des jours monotones, ciel pluvieux, et c'est un. Ahora vamos a empezar a preparar las distintas variedades de pizzas. Bueno, vemos. Cebolla y morrón con aceite y vinagre. Criolla que le dije, que tiene tomate, cebolla y morrón. Es una salsa criolla común que la ponemos sobre la pizza. Y así empezamos a life,
I've been seeing this sand before. Yes, I did. Yes, I've been seeing this sun before. Dancing, racing, lights and love. Jump out. Y vamos a armar con la otra media, vamos a hacer una de tomates. Cebolla cruda, que ya tengo todo junto yo acá. Es cebolla cruda con jamón. Todo bien finito y con salame. La tercera, ponemos la preparación de pollo. Siempre esto tiene que ser abundante para que así queda. Estas son algunas de las especialidades que estamos haciendo acá para distintos eventos que vamos, que hacemos pizza party, como le dicen ahora, y estas son algunas de las variedades que podemos hacer. Eso lo podemos conversar con el cliente y vamos buscando la variedad de la pizza. La otra mitad vamos a hacer la de ananá, que primero, para darle un poquito de, le ponemos una feta de jamón entera para que tenga un buen sabor. Después le ponemos la mozzarella. Esta es la especialidad de Memo. Él es el especialista en las pizza de ananá. Bueno, y después, ahora sí, vamos a agarrar con la pincita para no ensuciarme los deditos del cocinero. Y vamos a poner una buena cantidad de ananá. Para así la degustación sale muy buena. Y le ponemos un poquito de juguito que tenemos acá para que salga rica, rica, rica. Mitad de cebolla de verdeo, o sea, con verdeo y cebolla común. Salteadita eso, esa va a ser la otra mitad. Entonces, me tengo que hacer un poco propaganda, porque si no, esto no me dan nada. Bueno, entonces, ahora vamos a la, acá tenemos la choperita, que la adquirimos de la esquina del queso, del amigo Fernando Recia, y ahora vamos a hacer, primero, esto es muy fácil, esto se puede llevar al evento.
siempre te encontré. Una vez estaba sentada ahí, y a mí me encantó que estuviera sentada ahí, porque yo pasé por ahí y te vi. Ay, no más. Me paré y te pregunté a vos cómo te andabas bien, me dijiste. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, pizza conmigo. Si querés fugaceta, si querés mozzarella, la que os quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, jardinera, con ananá, con dulce de batata, con cualquier cosa que o con papas fritas, o también un pedacito de ajíes en vinagre. ¡Oh, por qué no! También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces un enema. Pizzas artesanales. Entonces, bueno, a partir de ahí, ustedes me llaman al teléfono que salió en pantalla y me dicen, y yo voy, me entrevistan, o vienen a mi casa, o yo voy a la casa de ustedes y armamos el evento. Y espero que esto les haya gustado. Yo lo que me gustaría es que me llamen, que vean que hay un chef internacional acá que hace pizza también, porque no quiere decir que por ser un chef y el título queda un poquito siempre al costado, que va siempre en la habilidad de cada uno, y si a uno le gusta la cocina, es una pasión. Y decilo a 440. Me hace seña. Bueno, mi teléfono es 440-698. Para los que están en afuera de la barrera que me quieren contactar, 02284-446-98. Y mi celular es 1552-1711. Me pueden llamar, ahora han incorporado una unidad, una camioneta, así que puedo salir a la zona, no muy lejos, vamos a la zona también y podemos hacer el evento que ustedes quieran. Podemos hacer una pizza que pueden decir todo que es una cosa muy sencilla, pero es algo lindo porque yo que les hago artesanalmente. Es un placer hacer una pizza. Podemos hacer una picada criolla, podemos hacer, que ya lo hicimos el otro día, un asado, empanada criolla, empanada catamarqueña. Eso, tengo la receta de la abuela de mi señora, así que si quieren comer empanada catamarqueña, me llaman y yo voy. ¿Quieren comer empanada criolla? Hacemos. Con un buen vino tinto, que puede ser un cabernet sauvignon, que va con una empanada. Pero ahora vamos a degustar las pizzas con los chicos y una buena cerveza tirada con mi choperita, que las podemos llevar a cualquier lado porque es muy chiquita, es para una cerveza o dos cervezas, así que acá mismo está poniendo en los vasos de chop también que tenemos, podemos ir con el vaso de chop, podemos hacer, eso lo podemos ir manejando. Y les decía que podemos hacer, también vamos a fiesta hacer tragos, podemos hacer tragos con daiquiri, pero es el daiquiri que es con ron, y hacemos también un cumpleaños 15 de jugos solamente. Quiero agradecer a Supermercado 3 Estrellas que me armó la hemeroteca, y un saludo muy especial a Javier,
que fue el que hizo los trámites para que esto estuviera acá. A Vilma y a Vilma y Alejandro, que son los propietarios de Tres Estrellas. Me olvidaba algo, sí. Le di mi teléfono celular y pueden pasarme un mail a choclomerlos@hotmail.com.ar también, porque estamos toda la Argentina, así que. Y. No sé. Punto ar no, punto ar no. No, bueno, punto com. Punto com. Pueden chatear conmigo. Yo estoy un poquito apurado. Quiero de hacer la degustación con los chicos. Buen apetito. Que este programa sea del agrado de ustedes. Que me llamen, por favor. Porque Choclo Merlo necesita trabajar. Yo quiero trabajar. No sé si vieron el detalle de la chaqueta. Así que bueno. Yo esperemos que encontrarnos próximamente muy cerquita, perdón. Dentro de muy poquito podemos hacer otros programas. Y próximamente, cursos con el chef internacional Choclo Merlo. choclomerlos@homebay.com. Los espero. Adiós.